La orden de suelta, vamos, allá les dio el visto bueno. Vamos, gurisas, vamos a comenzar con el trabajo en el zigzag. El terreno está lindo para trabajar, pegaremos la vuelta, otro peldaño en la escalera hacia la gloria. Buenas en pareja, vaya, que buena, el aplauso, linda carrera, buen trabajo de las dos. Julieta. Directo de los pagos de Venezuela. De Joropo. Gavilán, que pío. Gavilán, que tau. ¿Están listos? Un, dos, un, dos.
si el rock no nace de nuestros folclores, entonces sería como una cosa solo del pasado y no del futuro, no para adelante. Entonces, para mí la modernidad nació de un folclore que era una tradición oral, que no se llevaba al disco, que no se grababa, que no se llevaba a escenario, pero se llevó a la industria y se lo encontró. Y entonces, nada, estoy feliz de estar en un lugar como ustedes, con ese nombre tan precioso. Uno llamarse Durazno no puede ser uno más tierno en la vida. No puede ser uno más tierno y más natural. Simón Rodríguez, que fue profesor de Bolívar, bautizaba a todos sus hijos, tuvo muchos hijos, bautizaba a todos sus hijos con nombres de fruta y de legumbres. Así que qué maravilla conocerlos. Así que Juan Padura, vamos Juancito, que hay que bailar, suelta tus coplas para llorar, y si no quieres ya le queda para los corzos en Barnatal, en Barnatal, en Barnatal, en Barnatal. Quiero casar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¡Dame todo con paisa! En polvo la hacíamos rayando la vaca. Después la Cruz Roja y la UNESCO nos mandó a recorrer el mundo, nos fuimos a Estados Unidos, un país bien organizado, porque allá lo que es blanco y lo que es negro que se joda. Y llegamos nosotros medio a cubanao con este lenguaje tacuarembóense a Estados Unidos a poder hablar y que nos entendieran. Porque si ustedes van a Palau, Rivera o Artigas, que hablan así, vos sabías. Cuando entran a Tacuar, hay gente de Artigas que hablan todas las voces así como los de Rivera. Entran a Tacuarembó y nosotros cortamos las R y las S. Va para allá, va para acá, va a comer, no ve. Con ese lenguaje en Nueva York no pudimos hablar con nadie, 2 meses. Llamamos a la vieja, le dijimos, hace 2 meses que no podemos hablar con ningún gringo acá. La vieja dijo, vénganse de apuro, se van a quedar mudos ahí. Después nos fuimos a Europa, en España no tenés problemas por el castellano. Ahora, ¿cómo haces cuando entras a Europa adentro? Bélgica, Italia, Francia, Holanda, Finlandia. Thank you.
suena. Así anunciando que se va y se va el Emanuel Magallán. Todo previsto, todas las miradas se van al palenque número uno. Así trabajan los compañeros, los palenqueros atentos para correr el atador en cualquier momento. Estamos ansiosos de darle comienzo a la actividad del ruedo. Así trabajan, felicitaciones a los rienderos, felicitaciones a Gerardo Rivar, que el hombre está cumpliendo con los relatos de estas tres jornadas de prueba de rienda. Y bueno, los renderos de todo el país. Allí sale Magallanes, un lobolito que sale como tanteando el terreno y nos mueve la rienda del paisano con un pochito de espalda más volviendo. Trata los cales en la rienda y me lo bajó. ¡Me lo bajó, señores! A Emanuel Magallanes. Hermoso, estrena. ¡Todos, ¿sabes? Estrena tu juventud, por eso que temblarás al presentir. Un beso y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. Quince primaveras tienes que cumplir. ¿Qué dice? Quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir. Encontrarás con tu mejor que amiga y brindarás con toda tu amiga. Y cuando pones tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. Thank you.
Dudamos en hacerlo porque teníamos el disco prácticamente terminado. Ya teníamos otras canciones. Y bueno, con la insistencia de Juan, el tema que era distinto a lo que estábamos haciendo, logramos llevarlo al disco. Y bueno, el concierto estuvo en el tercer o cuarto lugar. Y los medios, la radio, lo fueron buscando, eligiendo y eligieron ese tema. Y bueno, fue un antes y un después, ¿no? Porque ese tema recorrió el país y bueno, se metió en distintos lugares en otros países, así que eternamente agradecido al público que siguió nuestra música. Buenas noches, Cacho, para Radio City y Radio G aquí de Durazno, bienvenido. Gracias. Sabe que se va a enfrentar a más de 90.000 personas en un ratito nada más y que muchísima de la gente que está ahí está esperando las palmeras. ¿Qué va a escuchar? Porque hay mucha gente mirando en vivo. ¿Qué va a escuchar la gente ahora en un rato? ¿Cuál va a ser el show? Bueno, tenemos varios repertorios, ¿no? Los vamos adaptando a cómo lo va pidiendo la gente. Te imaginas que tenemos 51 discos grabados, multiplicarlo por 12 es una locura. Pero bueno, vamos haciendo lo que ha quedado en el corazón de la gente, en la mente, lo que lo identifica. Y son los clásicos de los palmeras que los tenemos que hacer en todos los escenarios y así. Así que esta noche vamos a recorrer esos clásicos más algunos temas más. Cacho, ¿te ha tocado estar aquí este año y ese año? O sea, todos los escenarios grandes, no solo de la música tropical, sino mezclados de lo que es folclore, como Cosquín, como Jesús María, y hoy el Festival de Durazno y próximamente la fiesta de la Patria Gaucha. Sí, realmente tuvimos la suerte de haber sido convocados en este espectáculo multitudinario, ¿no? Porque bueno, venimos el lunes de trabajar en Mar del Plata, donde también hubo una cantidad, 150.000 personas, no se puede creer. Eso habla de la convocatoria, ¿no? No solamente los palmeras, sino que de la música que involucra a todos los grupos que estuvieron presentes, Pimpinela, bueno, algunos grupos más. Pero bueno, todavía la música sigue convocando, muy importante. Hoy agradecerle una vez más, la convocatoria vuestra es maravillosa.
gracias porque promovieron nuestro festival. Eso vale mucho para nosotros. A veces los artistas vienen, lloran. Ahora voy a pasar a una facturita en un rato. Una facturita voy a pasar. Porque acá a nosotros nos gusta reconocer, valorar a los artistas. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes. Y gracias por darnos tanta alegría. Anda ahí un gran nuestro, un ídolo nuestro que brilló allá en Argentina, que es Antonio Arzamendi, el Hormiga. Entonces el Hormiga quiere, de alguna manera lo va a ver cuando bajen, porque Nelly Cumpido les manda un abrazo grande. Ah, bueno, amigo. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Gracias por estar, gracias por promover lo nuestro. Gracias por promover también a vuestros críos, que alguna vez también van a estar en este festival. Y qué lindo sería poder tenerlos a ambos, a ustedes y a ellos también por esta casa. Bueno, por supuesto, estamos dando una mano muy importante para que, bueno, este estilo de música no desaparezca, ¿no? Porque, bueno, es un estilo que ha dado muchos resultados y ojalá que los que nos tomen sigan esa línea, ¿no? Porque es una línea importante. Pero bueno, para tener que trabajar, para tener el reconocimiento de la gente. Gracias, muchas gracias. Y acá Durazno fue uno de los primeros que apostamos a eso. Y recibimos muchas críticas cuando decíamos Festival Nacional de Folclore. Y ahí aparecían los Palmeras, o aparecían otros de los grandes de nuestra América. Y bueno, hoy más que nunca la gente le está dando la razón a Franco. Recién mencionaba Mar del Plata y hablaba de los Pimpinelas. Los Pimpinelas estuvieron acá. Acá también estuvo Patricia Sosa. Hace 18 años tuvimos el gusto de compartir con Mercedes Sosa. También estuvo La Lynch. También estuvieron los Pimpinelas. También estuvo Palito. Y puedo seguir nombrando muchos otros grandes artistas, otros de otras partes del mundo. Pena me da saber que al final del cielo.
Por una cosa
de nuestra identidad. Por una copa de más, nos gusta dar la mano, sentirnos como hermanos viviendo en amistad. Por una copa de más, a veces añoramos el beso que olvidamos. Todos, por no saber. Qué lástima, sin cariño, no me suena.
su rencor solo transita por mis veras. Es que mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira. Yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso, pero qué hermoso que fue todo aquello. Sonriendo desde allá, desde el cielo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias, Uruguay.
Gracias a todos, gracias a toda la gente del Festival de Durango. Javier Cabrera, nuestro productor. Gracias, hermano, por convocarnos a este hermoso festival. 50 años, increíble. Hemos venido muchas oportunidades, pero esta es la oportunidad más especial, créanos. Y le damos de cariño a todos ustedes. Gracias a toda la gente del sonido, a mis compañeros, Nacor Arauco, Damián Basualdo, el Toro Videl en el bajo, Marcos Salazar en la batería, en el piano el maestro Juan Pablo Rossi, en el sonido nuestro querido hermano Menudo, Cristian Vargas, fuerte el aplauso, Ricardo, nuestro co-equiper, Ricardo Calderón, y gracias a toda la gente, a todos una vez más. El que quiera llevar nuestro mate de la amistad, sabemos que ustedes le dan mucho valor a esto, al mate, y hemos traído un mate especialmente diseñado para que cada uno lo tenga. Está por aquí Ricardo, no sé si anda por aquí. Aquí está, ahí, el que se quiera acercar, él lo tiene. Gracias, hasta pronto, todo nuestro corazón y gracias por toda la emoción. Chau, chau, con muchas palmitas, a ver. Que sea una fiesta, señores, que se escuche acá en Argentina. Oh,
compartiendo el desfile gaucho que se realiza en el marco del Encuentro Gaucho 23 edición en Durazno, Uruguay, para Durazno Digital punto uno. Thank you.
El 23 desfile gaucho se realiza en el marco de las bodas de oro del Festival Nacional de Folclore de Durazno. Las imágenes para duraznodigital.uy que vamos a compartir en las redes sociales y fundamentalmente en YouTube, las estamos captando en la calle Joaquín Suárez, así el metro sobre Ruta 5.
Muchísima gente joven. Llamá, en las aparcerías que llegaron a Durazno. Y eso se traduce aquí en el desfile. Por el centro de la ciudad. Durazno Digital.uy, como ya es tradicional todos los festivales, registrando el desfile gaucho.
pasa. Ah, que hay que decir la cosa.
siempre ha sido un gusto para duraznodigital.uy compartir las imágenes del desfile del 23 Encuentro Gaucho, en el marco de las bodas de oro del Festival Nacional de Folclore de Durazno. Tu joven corazón,
soto por el soto, resplandores de pasadas, que se viento puso a pegar, y el rico ritmo de estancia, y se viento puso a pegar, y el rico ritmo de estancia. Para mi canción, por eso más.
Es raro decir buenos días, porque por lo general hasta ahora no cantamos. Y es raro cuando nadie dice buenos días, yo solo, nosotros no estoy ni nada. Buenos días. Es mucho mejor, pero puede mejorar más todavía. ¡Buenos días! Ah, ahora sí me desperté. Casi. Bueno, es un placer andar de nuevo con los Pavos del Brazo. En una ocasión tan especial, ¿no? En los 50 años del festival nada menos. Así que, bueno, agradecidos de poder estar. Y agradecidos de que nos hayan invitado a venir a formar parte de esta previa. Así que vamos a cantar un poco para tormento de todos ustedes, pero poquito no. Mañana me voy para el pueblo, adiós mi chatita bien, me vas a extrañar de vos. Mañana se puede, mañana se hace pena. Adiós, carita linda, siempre verde y siempre linda. Estamos bajando junto a la provincia del escenario aquí en el Festival de Durazno, Festival Internacional de la Música del Folclore aquí en Durazno, en el Uruguay. Hemos cantado para 92.000 personas, estamos felices, por supuesto, adrenalínicos. Hemos salido de un concierto de 2 horas y media. Estamos felices de haber compartido con un público tan generoso, tan numeroso, tan alegre, tan encantador, y encantador, y sé que ha llegado gente, bueno, del Paraguay, de la Argentina y por supuesto del territorio uruguayo, de muchas partes, que nos acompañaron esta noche aquí en Durazno. A los organizadores, gracias, pero a todos los que estuvieron allí para brincar y para bailar con nosotros y celebrar estos 30 años, gracias siempre. Gracias, gracias, nos vemos pronto. Noches de tiro, cuando suena una samba, su sonrisa comienza a sonar. Y muy suave silbido, que parece un suspiro, se asemeja. Vuelo en el viento, juega con las guitarras y la luna se pone a bailar y Popea se levanta, respondiendo a esa samba y se pone a cantar. Baila aquí, canta ya. Thank you.
los únicos y auténticos dueños de este festival. Nadie más. Por la sencilla razón de que cuando nosotros iniciamos aquella tarea con un grupo de amigos, lo hacíamos en nombre del pueblo que nos había votado en el 71. Y era una obra de la Intendencia. Y las obras que hace la Intendencia no son para un individuo, sino que son para toda la sociedad. Queríamos promover buenas noticias y a Durazno en el orden nacional e internacional. Se logró. Queríamos darle al pueblo un espectáculo de gran nivel a precios absolutamente populares para que todos pudieran estar con figuras de primer nivel como estuvieron. Queríamos además el concurso de los jóvenes que se iniciaban en el canto y la música.